Hola citizens, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En este vídeo les vamos a traer un nuevo concepto que acaba de salir. Nos referimos a la Tumbril Ranger, esta moto que viene en diferentes variantes. Vamos a ver de qué tratan los packs, sus diferentes valores y algunos datos más. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, para empezar, sabemos que este nuevo concepto es de Tumbril, se llama Ranger, y lo que nos informan desde SIG, lo poco que tenemos hasta ahora, ellos nos dicen que el Ranger ha sido diseñado para la aventura, con un espíritu que además de control, nos dará una libertad total donde sea que vayamos. Utilizan una tecnología patentada X-Tech, la cual se encuentra integrada a una suspensión de última generación que, sumada a la dirección y el frenado de precisión, Tumbril ha logrado un vehículo impresionante. Este nuevo concepto, vehículo o moto, posee un espíritu de libertad y aventura indomable, si es que vas con un grupo de amigos o eres un nómada solitario. Sin dudas, la Ranger está hecha para ti. Ya saben, como todos los conceptos, el Ranger no es una excepción. Quiere decir que aún no está listo para verlo en el hangar ni para utilizarlo en el verso. Hay que tener en cuenta que todos los conceptos que estamos viendo aquí son Warbond, por ende poseen seguro LTI o lo que conocemos como seguro de por vida. El Ranger estará disponible hasta el 10 de junio del 2019, si es que lo deseas comprar. Recordar que todos estos vehículos ayudan a financiar el desarrollo de Star Citizen. Otro dato importante, si no lo conoces, es que todos estos vehículos los vas a poder comprar in-game cuando Star Citizen se encuentre en su etapa Gold. Pasando a ver el paquete del Tumbril Ranger TR, podemos ver que esta moto va a ser la única que va a venir armada de las tres versiones. Lo que nos indica acá en el sitio es que va a traer dos armas de tamaño 1. Su valor, como ven, es de $35 y además nos va a traer una auténtica chaqueta de cuero haciendo juego con la versión de la moto. Pasando a la versión del Tumbril Ranger CB, lo que podemos ver es que sería como la versión exploradora de estas motos, ya que nos va a traer un tanque de combustible auxiliar y una maleta hecha a medida para cubrir las necesidades de carga de aquellos viajeros que se lancen hacia lo desconocido. Su valor es de $30, también es Warbond y al igual que el anterior, incluye seguro LTI. En cuanto a la versión del Tumbril Ranger RC, esta sería la equivalente al Tumbril Cyclone RC, o sea la versión de carrera. Su valor también es de $30, incluye seguro de por vida y además nos traerá un chaleco adecuado para esta versión de la Ranger. Pasando a la siguiente versión del pack, este va a tener un valor de $85, pero a diferencia de los anteriores, va a contener las tres versiones de la Ranger, o sea, va a tener la Ranger TR, la Ranger CB y la Ranger RC. Todas van a traer seguro de por vida y va a incluir la vestimenta que nos traía por separado cada una. El nombre de este pack se llama Hijos de Centauri. Por último, con un valor de $450, nos ofrecen un pack que contiene no solo las motos, sino también los ciclón. O sea, vamos a obtener la Ranger TR, la Ranger CB, la Ranger RC y todas las versiones de los Tumbril Ciclón. La versión de reconocimiento, la versión armada, la versión de carrera y la versión antiaérea. También incluye el tanque de Tumbril, el Nova Tank, además de incluir seguro de por vida para todos. Y al igual que los otros packs, la vestimenta de las tres Rangers. Así que bueno citizens, esto es más que nada informativo, como ven no es mucha información, pero quería traerles esta noticia. La verdad es un vehículo muy bonito, interesante, es una muy buena variante a la Nox, a la Dragonfly, y que no viene nada mal ya que estábamos necesitando vehículos de tierra, por lo que cuando esté volable ya haremos su testeo y les traeremos el vídeo incluyendo más información. Así que citizens, si llegaron hasta acá, muchas gracias y como decimos siempre, disfruten la vida y vuelen seguro. Adiós.